Cientos de personas asistieron a los centros de vacunación habilitados en todo Buenos Aires para obtener su primera dosis contra el COVID-19. La meta es vacunar a más de 4.000 habitantes, incluyendo a los territorios indígenas en ese cantón. La motivación es para estar bien, ¿verdad? Para ya salir en un gran porciento del riesgo de ser contagiado del COVID. Gracias a Dios, hasta el día de hoy no nos ha pegado. Pero sí para ir cerrando el ciclo, que se vaya haciendo más pequeño y que ya no nos haga tanto daño este virus. Para pues, salir uno libre, digamos, tal vez uno pensando que no le va a dar la enfermedad, pero yo siento que hasta el momento hemos estado bendecidos, porque en mi familia nadie le ha dado. Importante la organización de la Caja del Seguro Social y demás instituciones que han puesto al servicio de la población este punto de vacunación. Importante también de que el pueblo está perdiendo el miedo a esta campaña de desinformación que muchas veces en las redes sociales se ha dicho de que las vacunas van a provocarle más bien problemas y no beneficios. Hoy hemos visto un pueblo de Buenos Aires que ha salido y ha hecho filas y gracias a Dios todos se han podido atender. Ya es algo que me pone tranquilo porque pues ya me apliqué la primera dosis y ya puedo estar más tranquilo de que el COVID no me va a afectar tanto. Que no tengan miedo, realmente la vacuna es algo que nos va a ayudar tanto para los familiares como para uno mismo y que no le afecte tanto el COVID. Sí se logró la meta de 1.500 dosis para hoy. Pensando en que íbamos a tener en este vacunatorio central unos 700 dosis, unas 400 dosis en Pindeco, digamos allá en el Trébol, para darle atención a la población de la compañía. Y el resto de las dosis serían distribuidas en todo el resto del cantón. El próximo sábado 24 y domingo 25 de julio, en Buenos Aires Centro, el punto principal de vacunación será nuevamente el gimnasio de la Escuela Rogelio Fernández Güell. Solo deben de presentar el documento de identidad y la tarjeta de vacunas.